¿Y entonces, Don viejo Alex, cómo es la vaina, ¿no? Bien, excelente. Papi, otra vez nos invitaron a una tienda de movilidad eléctrica. Buenísimo, qué bien que siga creciendo eso, mano. ¿Y sabe qué es lo mejor? Cuéntame. Que es una tienda de las más grandes ahorita aquí en Colombia con motos multimarca, o sea, de todas las marcas. Qué bueno, bueno, vamos a verla. Vamos a verlo, ¿qué? De una. Vamos de una, vamos de una. Que es una de las mejores marcas que existe en el país. Somos dealers de ellos. En este momento les presento la T3. Es un vehículo con motor Bosch 1800. Viene para 60 kilómetros. Esta batería es extraíble en litio de 72 voltios y es una nota. Además tiene Bluetooth. Es muy cómoda y es una de las más grandes que tenemos de la marca Aima. Uy, siempre pues tiene bastante, bastante potencia esta maquinita. Sí, es muy buena, es muy cómoda para la gente así chévere, trozudita también. Claro, que es una moto grande. Es una moto muy grande, viene como siempre con llantas neumáticas. Y pues nada, la ventaja de todas las marcas, de toda la marca Aima, es que ustedes tienen 2 años de garantía por el motor, 1 año de garantía por el chasis y 1 año de garantía por baterías, porque son de las mejores. No, y para la gente que siempre está buscando, ¿qué es? Que yo vivo en el piso número 17, en el piso, son baterías extraíbles, que es lo que más hace falta acá. Ahorita aquí en Colombia, que ya todo el mundo está viendo en apartamento. Y a veces se complica las cargas. ¿Listo? ¿Qué más tenemos, Benito? Bueno, tenemos esta azul, que también es T3. Tenemos la Aima One o A500. Este vehículo versus este, la única diferencia que tiene es que este vehículo no tiene batería extraíble, pero también es motor 1800, también sirve para 60 kilómetros. O sea, ¿esta niña es motor 1800? Sí, señor. Pues pucha, de toda esa potencia, siempre es bastante. Y es mucho más menudita. No, más pequeñito, o sea, debe tener buen pique. Sí, tiene buen pique. Estas son de las cositas chéveres que tenemos acá. Bueno, gente, esta también es Aima, es una de las mejores también. Viene con una ventajota y esta se llama S3 Premium. Viene con la enorme ventaja de tener una batería Samsung de litio completamente extraíble. Ahí para los que son marqueros, que les gusta la marca, esta batería es Samsung y el motor también es Bosch 1800. Así pues que usted con esta batería y con este vehículo puede hacer lo mismo que está haciendo en la T3 o en la Aima One o A500, como ustedes la conozcan. Todas las garantías idénticas, este es un vehículo diferente para otro tipo de gente.
está entre las dos, está entre la gordita, la menudita y esta ya que es como la mitad. Es como la media. Como la media, sí. Pero todas tienen el mismo motor, todas tienen las mismas especificaciones, a diferencia de que algunas baterías pues son extraíbles en litio y esta específicamente es batería Samsung. Sí, sí, sí. Ahora hablemos de los precios. Esta que usted la tiene acá, ¿esta cuánto está entonces? Esta, 8.990.000. Listo, y ahí sigue esta, la IMA-1. La IMA-1 que está en 7.500. Y después la S3 Premium que está en 7.700. La diferencia básicamente es la batería Samsung. Bueno, listo, me encontré esta niña. ¿Cómo la ven ustedes a Jaimito? Preséntemela, preséntemela. Este vehículo le luce más que el suyo. Mentiras, mentiras. Este vehículo es muy diferente, es de estilo chopper. Esta viene con motor 2000 y como la ven, es de segunda. Nosotros también tenemos la comercialización de vehículos de segunda, le recibimos la suya como parte de pago para otra. Todo eso lo hacemos porque la intención de nosotros es prestar el mejor servicio, es estar pendientes de ustedes y por eso tenemos precisamente este vehículo acá, que se parece a otra marca que hay por ahí. Sí. Este vehículo viene de 60 voltios, batería en litio y en este momento la tenemos en 5.900.000. Así que si quieren cambiamos la suya por esta. Póngale cuidado, muchachos, algo que me gustó muchísimo, yo sé que a ustedes también les interesa porque a mí me llegan muchas de esas preguntas a las redes, es que ustedes reciben el vehículo que tenemos de segunda, te da el mentoje de esta niña, entonces me reciben la mía en parte de pago, ustedes sí lo están haciendo. Nosotros sí lo hacemos. Es pilas, porque eso es un dato muy importante. Claro, es que no todos lo hacen. No. Lo importante para nosotros es que ustedes como clientes o las personas que se acerquen con nosotros tengan en cuenta que pueden renovar su vehículo, que el vehículo no es eterno, que hay otras personas que de pronto no tienen el billete para comprarse un vehículo nuevo y pues pueden conseguir con nosotros un vehículo más económico. Ojo, los vehículos de segunda que nosotros entregamos, los entregamos con baterías completamente nuevas, con el controlador revisado y con el motor funcionando obviamente en la mejor condición. Lo que viene así como de segundita de pastas y eso, a veces lo normal. Y exacto. Lo normal del desgaste, pues, del vehículo, pero en muchas ocasiones viene, mire, esta está en buen estado, con excepciones de una tapita ahí abajo, pero se puede trabajar y está en excelentes condiciones. Listo, bueno, vamos a otra línea que conocemos, porque eso estuvo chévere. Les presento la Bengala. Este vehículo viene con motor 800, viene para 60 kilómetros de autonomía, viene para 45 kilómetros por hora como velocidad máxima, viene con baterías en plomo gel para ese recorrido y pues nosotros también queremos mostrarles algo que hacemos comúnmente, que son adaptaciones. Este vehículo no viene dispuesto para baúl, pero nosotros hacemos todo el arreglo artesanal para que le quede su baúl efectivamente y que le sirva como si fuera de fábrica. O sea, también están haciendo modificaciones en los vehículos. Sí, señor. Ah, bueno, eso es chévere. De hecho, este vehículo lo hemos ya modificado para ponerle batería en litio extraíble, también lo hacemos y eso lo hacemos si el cliente lo quiere hacer como en su parte nueva, como cuando se le gastaron las baterías y quiere cambiarlas y renovarlas, también lo hacemos en litio. Listo, o sea, este vehículo, así que yo lo veo desde acá, es como si fuera una Biguis, pero enana. Flaquita. Sí, una Biguis pequeñita. Es un vehículo muy bueno, tiene la ventaja de tener sistema de pedales que le permite pues andar por ciclorruta. Ok, ¿y esa qué valor tiene? 5.500.000 pesos. Listo, 5.500.000, bien. Y bueno, y aquí es como que es el combito de las rojas, ¿esta niña qué? Esta niña es la evolución de una que conocemos como la M&M. Por ahí tenemos una blanquita de reparación. Esta es la evolución, es la nueva M&M. Viene ya dispuesto con su luz halógena. Viene idéntica en sus funciones, es decir, motor 500 con picos de 800. Viene con batería extraíble de 48 voltios para 60 kilómetros de autonomía. Y también dispuesta con sistema de pedales para que pueda andar por ciclo. Ah, súper genial. Y esa, bueno, esa ya es más pequeñita, ya es más discreta. ¿Y esa qué valor tiene, Jaimito? Esta, en este momento, 4.900.000. Ah, ok, esta, vale. Tiene su tablerito digital.
y pues frenos de disco, que eso también es muy importante en la seguridad del cliente. Exacto, sí, igual que hay todo lo que tú me has mostrado, todo va con freno de disco. Sí, señor. Listo, seguimos, seguimos la lista, lo que se mantiene es de todo acá. Esa es la idea. Esta es la Transformers. Todos la conocemos también porque este vehículo ha sido como la evolución de la antigua Yadea, que ya desafortunadamente no la vemos mucho. Este vehículo viene de 60 voltios, viene motor 1000 y viene para 60 kilómetros de autonomía, 45 kilómetros por hora como velocidad máxima, batería en plomo, no extraíble, y pues nada, es un vehiculazo también con frenos de disco. No, sí, ese vehículo es súper bonito, y sí, porque la X-Men, que fue la inicial, esa murió hace tiempos. Es que se tiraron la importación. No, mentiras. No, pues hace rato no se consigue, es un vehículo muy bueno. Y este vehículo, yo tengo una experiencia bien chévere porque con mi esposa hemos subido pendientes como los que conocen Bogotá, Calatrava, La Conejera, 21 Ángeles, que son inclinaciones bien empinadas, y este vehículo se comporta a la altura, de verdad que sí. Sí, bueno, sí. En este momento tenemos bicicletas con batería en litio. Esas baterías, cualquiera de ellas, hace 30 kilómetros en distancia. Los motores siempre son 350. Hay de diferentes estilos, pero los precios no varían mucho. En este caso, el vehículo es plegable, la batería va interna, al igual que el controlador. Estos vehículos están en 3.100.000. Y estas, que son así como más para mujer, para cargar a los niños para el colegio, para estas situaciones en donde las señoritas quieren andar por ciclorruta también y hacer ejercicio, están en 3.000.000 de pesos. Ok, y veo que son plegables, o es que me engaña la vista. No, esta es plegable. Le ha asistido, viene con luz, pito, este tablerito digital que nos muestra todo lo que tiene que ver con las 5 velocidades en las que se puede manejar el vehículo, muestra la velocidad máxima y el odómetro, que es importantísimo para calcular nuestras distancias. Ah, listo, listo, Gemito, me parece excelente, y los colores están geniales, esa verde con blanco ya está. Es genial, sí, ese es color. Súper bonita. En este momento tenemos verde con blanco y rojo. La azul ya se nos acabó. Ah, listo, mucho listo. Hincha de Millonarios. Bueno, ¿ahora para dónde vamos? Bueno, y ahora les voy a mostrar el mejor vehículo para mi gusto, costo-beneficio, que es la Mac 3. Este modelo es el último modelo que ha sacado AIMA. Es un modelo inspirado en la aviación, por eso, si ustedes se dan cuenta, la luz delantera, y ahorita les muestro la luz trasera, que también está inspirada en la aviación. Es un vehículo con motor 1200 Bosch. Estas baterías son 60 voltios no extraíbles porque son en grafeno, y tiene muchas cosas interesantes. Si ustedes la ven, estos son los cocuyos. Aquí ya tenemos luces altas completamente en LED. Tenemos este dispositivo que no es un lector de huellas, sino un sensor para abrir el baúl. Ahí se abre el baúl y queda para que ustedes. Bueno, qué chévere eso, lo de la huella. Eso me parece genial. Y también es un producto AIMA, ¿cierto? Sí, señores, totalmente AIMA. Este vehículo cuenta con el respaldo de AIMA, tal cual como ya se los he contado en los vehículos AIMA. Viene doble freno de disco, y aparte de eso, pues tiene este pequeño y bonito detalle de la luz lateral, que permite también que el usuario se vea de lado, porque usted sabe que muchos andamos de noche y a veces los transeúntes o los vehículos no nos ven. Entonces tiene este detalle de fina coquetería, como digo yo. Tremendo vehículo, y bueno, también se puede andar para dos personas. Es un vehículo muy bueno, muy potente. Aquí en esta calle donde nosotros estamos, yo le saqué 78 kilómetros por hora a este motorcito 1200. Pues pucha, siempre 78 es bastante, ¿sabes? Para 1200 en plomo es bastante. Es bastante, tiene muy buena fuerza y muy buena velocidad. Y pues nada, con el respaldo AIMA. Listo, viejo Jaime, entonces que llegamos a la clásica. La clásica, la que todo el mundo pide, la de X350, que este vehículo ha incursionado hace como 3, 4 años, ¿no? Sí, es, hace tiempos. Hace mucho tiempo, y también lo tenemos disponible. Ya todo el mundo conoce sus especificaciones, no han cambiado mucho. De hace unos años para acá viene con sistema de Bluetooth, viene para 30 kilómetros en su versión en grafeno.
en 50 kilómetros en su versión en litio. Y pues nada, igualita que siempre. Ahí pues está. Siempre, no, sí, claro. Y lo que a veces más se ha estado moviendo dentro del mundo de la movilidad eléctrica. Es la que más se mueve porque es la más pequeñita, es aquella que puede andar por ciclorruta. Es esa que la señora que nunca ha manejado moto se arriesga a comprar para ir a su trabajo. Entonces es el vehículo ideal para las personas que están iniciando. Ya después ustedes como usuarios se van a comprar la que tiene este loco que es una nota. ¿Y el valor? El valor de esta está en 4.200.000 en su versión en grafeno, 4.950.000 en su versión en litio. Bien, bien, precios. Bien. Bueno, vamos a seguir andando porque oiga, yo no le veo fin a esto, sigamos andando. Pero esto huele a gasolina, pero una explicación a Jaimito porque ¿qué hace esto acá? Bueno, Jaimito, ¿qué hace este vehículo de combustión aquí en su local de movilidad eléctrica? Lo que pasa es que precisamente para lograr abarcar todo el mercado, nosotros también tenemos estos vehículos que se llaman cariñosamente ciclomotores. Tenemos versiones diferentes, pero esta es una de las más completas. Es un vehículo con motor 4 caballos, motor 2 tiempos, con un tanque para capacidad de medio galón. Y estos son los que usan los Rappi, aquellos chicos que necesitan una movilidad más larga. Pues también tenemos este dispositivo, lo hacemos bajo pedido y pues a gusto del cliente. O sea, eso solo es bajo pedido, el resto solo bajo pedido. No se está manejando. No se maneja mucho porque hay que cuidar el ambiente y precisamente eso se trata. Vale, sí, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero bueno, ahí saltamos a esa otra bicicleta. Sí, señor, esa bicicleta es una bicicleta con, bueno, esta la podemos hacer de varias versiones. Tenemos rim 26, 27, 5 o 29, que es esta. Todas vienen con marco en aluminio, frenos de disco de guaya, cambios Shimano o Venoto de acuerdo a la disponibilidad del producto y viene con una batería de 48 voltios 10 amperios con motor 350 para 30 kilómetros de autonomía. Entonces, si de pronto esta no le gusta, se puede llevar eso. O sea, también están ensamblando las eléctricas dependiendo del rim, lo que se nos está comentando. Lo que motor, ustedes necesiten. Incluso, si usted tiene una bicicleta en su casa que le ha metido plata y que quiere mucho, también le instalamos el kit. Eso no tiene ningún inconveniente. Podemos hacerlo. ¿Y qué vale un ejemplo del kit para una bicicleta que yo quiera convertir a eléctrica? Ese kit vale 2.100.000 pesos, tal cual como ese kit. Lo único que yo le quito es los radios traseros y la manzana trasera. De resto la dejo totalmente original y funcional. Ya si usted quiere ese vehículo como el que usted ve ahí, vale 3.100.000. O sea que la bicicleta le sale como en 1.000.000 de pesos. Ok, vea. Genial, me parece genial, sí, chévere. Ese es nuestro pool, ahora sí. ¿Listo, pero qué? ¿Ya casi terminamos o no? Yo ya estoy cansado. O sea, si usted de verdad quiere conocer productos de la movilidad eléctrica, ya se la pasadita por acá. Ahorita que se nos van a dar los datos. Porque ahora llegamos a patinetas, pues se quema. O sea, desde aquí de todo. Si llega a salir aviones eléctricos, créanme que aquí lo vamos a tener. Pues nada, las patinetas que siempre han gustado. Tenemos desde los 2.100.000. Tenemos motores 250, 350, 600. Según lo que el usuario pida, tenemos desde los 2.100.000 hasta los 4.500.000. De acuerdo al uso, a la velocidad, tenemos, mejor dicho, lo que usted necesita. No, y genial que ustedes también tengan, o sea, que usted no puede venir acá y decir, es que voy por una patineta acá y se antoja de la moto. También. O viene por la moto y se antoja de la patineta, también sí, pasa. Sí, y si traía el amigo, el primo, el tío, la mamá, ¡ay, yo quiero la bicicleta! También se bien, puede. Bien, los felicito de verdad, parcero, porque pues tiene muchísimo producto. Y también se me contaba el chisme que ustedes están convirtiendo un carro de gasolina a eléctrico. Sí, señor. Hace 2 meses hicimos la conversión de un Volkswagen completamente a gasolina, un Volkswagen 65, a un Volkswagen completamente eléctrico con motor 10.000 watts para una autonomía de 120 kilómetros, velocidad máxima 130 kilómetros por hora. Bueno, no lo vamos a extender. ¿Cuándo nos va a invitar a ver ese carro? Bueno, pronto. Ahorita estamos esperando hacerle el primer ajuste y luego de ese ajuste vamos a montar todo con ustedes con Electric Power para que usted lo maneje y le saque los 130. ¿Cómo la vieron, muchachos? Vamos a ver qué es lo que dice man ahí que está que chicaneado, que nos va a encontrar chismes y que eso le tiene un montón de cosas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hay.
Entonces, ¿qué? ¿Terminamos, Jaimito, o qué? Terminamos. Ah, bueno, recordarle a la gente que estamos en la avenida Suba, número 9170. Aquí también hacemos mantenimientos. No necesitamos que sean nuestros clientes. Simplemente usted se acerca desde una despinchada hasta el arreglo total de su vehículo. Y recuerden que nosotros recibimos vehículos como parte de pago y también vendemos vehículos de segunda. O sea, aparte de que ustedes son venta multimarca, también hay servicio técnico multimarca, que es lo que estoy entendiendo. Y que también, o sea, ay, que es que yo hoy en Transmilenio estamos al frente de la estación Río Negro. Sí, señor. Ahí, o sea, ahí no hay pérdida, ahí no hay pérdida. Lo único que le puedo decir es que, parcerito, felicitaciones. Muchas gracias. Tremendo, tremenda tienda eléctrica. Entonces, yo también invito a toda la gente de aquí, se vengan para acá, están cerca, o sea, es un punto central. Es muy central, usted puede llegar en Transmilenio, por la Suba, por la 30, la autopista, por donde quiera. Por cualquier lado. Estamos muy contentos de estar con ustedes, Electric Power. A todos los Electriamigos les agradecemos por ver este video. Esperamos que lo compartan y bueno, que sigamos a este loco que siempre trae buena información y nos nutre a todos con muy buenos datos. Exacto, pero entonces como me trajo acá, yo dije, bueno, vamos a hacer una promoción porque hoy estamos en día sábado y todos los sábados que vamos a tener. Este mes de las madres tenemos todos los sábados para todos ustedes. Cuando nos hagan una compra, nosotros le vamos a regalar un impermeable desechable y aquí le vamos a dar un canapé, de pronto un pasaboquitas para que comparta con nosotros este mes tan especial. Por eso tenemos algunas decoraciones del mes de la madre. Así que nada, si usted quiere regalarle a su mamá una patineta, también véngase para acá y hagámosle de una. Eso, hágale. Déjenlo, muchachos, los dejo. Y no se les olvide suscribirse, porque hay que suscribirse, ¿cierto que sí? Sí, señor. Ahí es, ahí no es tricky y ya quedaron suscritos. Jaimito, papi, felicitaciones de Muchas verdad. Muchas gracias. Muchachos, gracias, nos vemos. Chao, chao. Listo.